¿Qué tal? ¿Cómo les va? El saludo cordial para quienes nos acompañan semana a semana con Reflejos en el Estudio, un repaso histórico, biográfico sobre los 50 años de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Para la ocasión vamos a estar presentando un área muy importante, cumpliendo funciones desde hace casi 50 años también dentro del campus, como lo es el área del Departamento de Automotores. Y para eso estamos con uno de sus primeros choferes, Jorge Carbone. ¿Cómo estás, Jorge? De nuevamente por tus pagos, por la casa. Hacía mucho que no venía. ¿Cuánto ya hace que estás jubilado, Jorge? Y hace 12 años. 12 años ya que estás jubilado. Así que bueno, un buen tiempo. ¿Te llegás? Más o menos, ¿qué relación, qué vínculo estás teniendo con el campus? Sí, vengo una vez por mes, vengo porque tengo que ir a la obra social, a DECOP. Ajá. Entonces una vez por mes vengo. Ajá. Y paso por automotores a visitar a los amigos, claro, a saludarlos. Para no perder la costumbre. Sí. Ahí, como decimos en la apertura de las imágenes, vamos a hablar ahora sobre un poco la historia del Departamento de Automotores de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que te tuvo a vos como uno de los primeros choferes allá por la década del 70. Yo te propongo ahora ver unas imágenes y después hablamos sobre ellas y hacemos un poquito un repaso de tu función dentro de lo que es la historia de la universidad. Sí, cómo no. Vemos las imágenes entonces. Al compás del nacimiento de nuestra casa, se adquirieron dos colectivos 0 kilómetro de la empresa Mercedes-Benz Argentina, modelo 1971. Las flamantes unidades se convirtieron rápidamente en aliados inseparables de cuanto viaje de estudios se organizara. Brasil, Uruguay, Chile y el norte argentino fueron los primeros destinos recorridos por alumnos y docentes en búsqueda de aventura y conocimiento. A la par, los portentosos Mercedes transportaban también a cientos de niños y niñas hacia la ansiada colonia de vacaciones en el campus. Viajaron más de 700.000 kilómetros por tierra, por ripio y por asfalto. Tuvieron vida hasta entrados los años 90, donde finalmente fueron donados al Cuerpo de Bomberos Voluntarios y a la Escuela de la Base Militar. Bueno, tal como veíamos ahí en el pequeño micro, un poco la historia de los comienzos del área automotores de la Universidad Nacional de Río Cuarto con la incorporación, veíamos ahí, de dos flamantes Mercedes, ¿no? Sí. Del año 1971, que vos llegaste a manejar unos años después. Sí, un año después, sí. Contanos más o menos cuáles fueron tus comienzos. Vos recién nos decías, fuera de aire, que habías empezado como mecánico y luego empezás a hacer tareas de chofer. Sí, yo primero entré acá siendo de mecánico, hacía los service, a los rastrojeros, a los jeep, y también a los colectivos, cambiaba aceite, filtro, esas cosas. Y después me pasaron a ser chofer de restaurado. Ahí comencé con el doctor Pessoa, seguí, después vino el ingeniero Mitri. Del ingeniero Dimitri vino el doctor Pereira Pinto, después sucedió el doctor Petrasini, después vino el ingeniero Seiler, y después vino el ingeniero Cantero, pero ya pasé los colectivos. Una larga lista, ¿no? De una transición de los años 70 a los 80, en sí. El cual, bueno, teníamos una transición de la dictadura hacia la democracia, en la cual se sucedían varios rectores en su carácter de interventor, de rector organizador, hasta que más o menos luego de 1983 se normaliza con la con el rectorado de Roberto Seiler, del cual Roberto vos fuiste chofer, ¿no? Sí. Y acerca de tus primeros años en el Departamento de Automotores, ¿cuáles eran tus funciones? ¿Qué otros vehículos manejábamos? Sabemos que Automotores es un área muy, 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 muy importante para todos los claustros de la universidad, ¿no? Porque es un área de servicio tanto para docentes, para no docentes y para alumnos, ¿no? Muchos viajes. Claro, en aquella época todos dependían de Automotores. Necesitaban ir al centro porque en esa época cuando yo entré no se dictaba clase. Estaban terminando el comedor y algunas otras cosas más, así que se usaban mucho los vehículos para ir y venir al centro. Y ahí usamos los Jeep. Después compraron otros dos Jeep más, lo hicieron encarrozar. Ajá. Y así fueron después renovando las unidades.
iban y volvían mucho al centro porque varias dependencias de la Universidad Nacional de Río Cuarto estaban allí, ¿no? Como por ejemplo la Dirección de Tránsito con la con el tema de la anotación para las carreras de los alumnos, y después también dependencias en la municipalidad tenían un ida y vuelta muy continuo, sí, entre todo lo que era el microcentro de la ciudad y el campus. Y ahí donde está ahora el jardín Peñalosa, el Rosario Vereal, ahí funcionaban también dos facultades. Así que se iba y se venía hasta que se trasladó todo acá. Uh-huh. Y luego cuando comenzó ya más o menos en los años 80, cuando ya el campus comienza a tomar vida propia, sí. ¿Cuáles eran las tareas, cuáles eran las funciones habituales que vos tenías dentro de los vehículos? Los viajes, ¿hacia qué lugares se trasladaban con los chicos, con los alumnos y con los docentes? Íbamos al campo, allá cerca de las acequias, tres acequias. Y después distintos campos, después se compraron el campo de la Aguada y ahí íbamos mucho, uh-huh. Íbamos muy seguido. Y el campo que está allá arriba de Alpacorral también, después íbamos con estos colectivos. Muchos viajes con los ingenieros agrónomos y los, sí, veterinarios, porque eran los que tenían más tareas de campo. Sí, ¿no? Sí, sí, se viajaba mucho con ellos, tanto agronomía como veterinaria, los que más viajaban. Claro. Geografía también es una carrera que por su carácter tiene muchísimos viajes por la región, por distintas regiones de Argentina. Sí, he conocido casi todo el país con geografía. ¿Por dónde has andado, Jorge? Contanos. Y hemos andado por Salta, hemos andado por Catamarca, hemos andado por Mendoza, San Juan, y muchas partes que ahora no recuerdo, pero hemos andado por todo el país. ¿Y el vínculo que se establecía con los alumnos, con los docentes? Sí, era muy bueno. Era muy bueno, lo hacíamos amigos porque viajábamos muy seguido. Así que era bueno. Veíamos ahí en las imágenes también recién que se dieron de baja, obviamente, los famosos Mercedes, sí, que compró la universidad, y que tuvieron un destino, si se quiere, particular, ¿no? Porque fueron llevados hacia los bomberos voluntarios de nuestra ciudad. ¿Cómo fue que termina los colectivos de la universidad ahí en el cuartel de bomberos? Porque habían dicho que iban a donarlo. Entonces el que andaba yo, le dije, dónaselo a los bomberos, porque en esta parte de fábrica vino con la rueda auxiliar atrás dentro del motor. Y cuando había que cambiar una goma, hay que levantar entre dos mucho peso. Entonces le hicieron ponerla de este lado en una bodega, que era mucho más cómoda. Y le digo, regálaselo a los bomberos, este es más cómodo. Allá en la escuela no utilizan tanto las bodegas. Así que el número 2 fue a la base, la escuela de la base, y el otro se lo donaron los bomberos, que cada vez que los veían, por ejemplo, allá en la exposición, siempre pedía permiso, me subía, me traía muchos recuerdos. Como para recordar un poquitito tantos kilómetros hechos. Sí, sí, si lo habremos lavado por dentro, por la manguera, sí. Jorge, un sinfín de miles de historias que van a quedar en el tintero para futuras charlas, sí, porque son muchos momentos los vividos dentro de las instalaciones del campus, ¿no? Así, sí, que queríamos agradecer la presencia tuya, el acompañamiento a este temático que tenemos dentro de lo que es el revisionismo histórico de la universidad, y como siempre, las puertas de la casa están abiertas para cuando vos lo dispongas. Muchas gracias. Y la próxima vez lo vamos a invitar al Nerio Gaumé, que fue el compañero mío de muchos años de ruta. Entre tantos otros, así que la próxima lo invitaremos a él. Para que nos siga deleitando con muchas, claro, de las historias. Claro, que tenga alguna anécdota más que se acuerde. Así será entonces. Jorge, muchísimas gracias entonces, y será hasta un futuro encuentro. Cómo no, hasta cualquier momento.